Vamos a continuar hablando de viajes, porque se viene un fin de semana largo, porque ya estamos pensando en las vacaciones estivales, en las vacaciones de verano. Y uno, y muchos de nosotros, lo haremos o lo haríamos si pudiésemos en nuestro vehículo automotor, en nuestro auto. Y vamos a sacarnos la duda de qué podemos hacer o qué deberíamos o tendríamos que hacer para que el auto esté en condiciones de transitar las rutas argentinas. Para ello vamos a comunicarnos con el gerente comercial de Neumann. Le vamos a dar la bienvenida a Mauro Cerqueiro. ¿Cómo estás, Mauro? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Mauro, se acercan las vacaciones de verano, si bien todavía estamos en primavera, pero se viene un fin de largo, como vemos que va a ser exitoso para el turismo nacional. Y te queríamos preguntar qué debemos hacer o qué debemos tener en cuenta a la hora de salir en nuestro auto a las rutas cordobesas, argentinas, para poder transitar con tranquilidad. Bueno, hoy básicamente los vehículos nuevos tienen demasiada tecnología, con lo cual lo que se hace normalmente, y no esperando solamente salir a la ruta, sino hay que hacerlo durante el año, es el mantenimiento preventivo. Uh-huh. Nosotros en Neumann tenemos como política y como para la visita de cada cliente, le ofrecemos el Neumann CV, que es un control vehicular que le hacemos a los vehículos, donde se revisan todos los puntos claves del vehículo, como son suspensión, tren delantero, neumáticos, frenos. Escaneamos la batería para que puedan anticiparse a la posible falla de la batería. Y después también se revisa todo lo que son los fluidos de motor, de caja, etc. Mauro, buen día. Silvina Brochero te saluda. La pregunta es, todo este procedimiento, ¿cuánto es el valor? ¿Depende del modelo de auto que uno tenga? ¿Cómo, en qué valores está? Nos escucha de manera correcta. Bueno, en realidad nosotros lo que es el Neumann CV no es un costo que influya demasiado, sino nosotros cobramos 1.200 pesos esa revisión y el cliente tiene dentro de los 60 días para realizar si necesitar una reparación, y esos 1.200 pesos en realidad se descuentan del trabajo que el cliente tenga que realizar.